Bueno, nos encontramos ahora con el presidente del equipo de la Liga Distrital de Fútbol de IMO, con el señor Alberto Altamirano. Muy buenas tardes para Garra Deportiva. ¿Qué tal, amigos de Garra Deportiva? Un saludo para todos ustedes. Don Alberto, de tanto, como se dice, de ocasiones que hubieron, por fin se llevó el campeonato, está a su término, que se termina mañana ya, como se dice, viendo los representantes de IMO. Cuéntenos. Sí, efectivamente, gracias a Dios hemos podido iniciar nuestro campeonato, verdad, en el distrito de Pacora, y que justo mañana estamos jugando la última fecha, donde se estarán enfrentando a primera hora Alianza San Juan con el Deportivo San Juan, y luego JJ Arquitectura con el Deportivo Municipal. Ahí estaremos culminando ya nuestra última fecha. Claro, cinco fechas que se juegan con cinco equipos, como se dice, ya JJ está clasificado con 9 puntos, nadie lo alcanza, se daría a buscar el segundo representante. Ojo que en el primer partido también va a estar muy atractivo, porque Alianza San Juan tiene 4 puntos, de ganar haría 7 y lo pone en suspenso en el último partido, ¿no? El último partido que jugaría entre J y Muni. Claro, aquí hay dos equipos que tienen posibilidades al ser campeones y los otros equipos al ser subcampeones. En todo caso, Deportivo Municipal, si es que gana su partido, empataría a JJ y tendría que ir a un partido extra, y que podría también llegar a ser campeón. Ambos equipos tienen la posibilidad de llegar a ser campeón. La Alianza San Juan tiene 4 puntos, de ganar haría 7. Esperando el resultado entre JJ y Municipal. Lo mismo San Juan, si San Juan gana, esperaría el resultado del partido de Municipal para ver si le empata en el segundo lugar, donde seguirían para un partido extra. Se puso interesante en la última fecha, ¿no? Como usted dice, se juegan números, se juegan ahí, ver el resultado, como quiere decir. Don Alberto, cuéntenos, ¿cómo está la situación del estadio municipal de Iguimo? Pues sabemos que hoy, con este tema de la lluvia, se inundó, tuvo peor con una piscina. ¿Qué apoyo hay del municipio? Bueno, hasta el momento el estadio no está en condiciones de jugar. Recién se ha logrado evacuar las aguas y hemos estado esperando que seque esas aguas, y recién ya en estos días ya más o menos están en condiciones de poder habilitarlo. Hemos tenido conversaciones con el alcalde, pero hasta el momento no nos da esperanzas todavía de poder apoyarnos en la rehabilitación de este estadio, puesto que según él está en otros lugares también, en diferentes caseríos, en el mismo pueblo, que han colapsado los desagües, haciendo trabajos de refacción. Entonces nosotros en esta semana estaremos ya tal vez tomando otras medidas para ver qué posibilidades hay de que para el inicio de la etapa provincial lo podamos jugar en nuestro propio distrito, porque esa es la idea. La Liga Provincial nos está diciendo pues de que nosotros deberíamos jugar en nuestro distrito esta etapa provincial. Claro, porque es lamentable, el año pasado tampoco no tuvieron escenario, jugar en un campo privado en el mismo IMO, como se dice, esta vez no pusieron, ya no están jugando, como dicen, en Pacora, porque justo estamos en la reunión, y la Liga Provincial está pidiendo que usted tenga un escenario, como se dice, para que no se crucen con los otros equipos, ¿no? Para poder jugar, ¿no? Que usted pueden jugar un sábado, pueden jugar un domingo, que está complicado. Sí, sí, efectivamente, ya, pero como decimos, los males, a veces ya uno se acostumbra a los males, uno se acostumbra a las situaciones, y ya los equipos ya incluso ya están acostumbrados a jugar los días sábados, y me parece que no les va a chocar en el caso de que al parecer vamos a seguir jugando en Pacora todavía. Gracias a la municipalidad, gracias a la Liga de Pacora también, que nos apoya incuestionablemente. Bueno, don Beto, ojalá que se termine bien, sigan con el mismo apoyo de la Liga de Pacora, con la municipalidad de Pacora. ¿Qué le puede decir al pueblo de IMO y a sus dos representantes que pueda tener para seguir participando en esta edición de la Copa Perú? Bueno, a los hinchas iguimanos, como siempre, que ya lo están demostrando, están yendo a Pacora a alentar a sus equipos, y ahora que salga campeón y subcampeón, también invitamos lógicamente a toda la hinchada, esta hinchada iguimana que es bien sufrida, que está ahí siempre, permanentemente, y también a los equipos pues que mañana den todo lo que esté a su medida para que puedan salir ya el campeón y subcampeón. Muchas gracias, don Alberto. A ustedes por esta entrevista.